Bienvenidos al foro político organizado por la Asociación de Gerentes de Guatemala. Mi nombre es Paul Boteo y me acompaña Irene Flores. Buenos días a todos, les agradecemos y les invitamos a seguir nuestra transmisión a través de las redes sociales. Y a continuación les presentamos las instrucciones y las reglas que se seguirán para desarrollar este foro. Bienvenidos al programa cívico de la Asociación de Gerentes de Guatemala, un espacio neutral para el fortalecimiento de nuestra democracia. Para el siguiente foro, el binomio contará con 7 minutos por cada candidato para exponer la visión general de cómo piensan gobernar al país. Posteriormente, los moderadores realizarán 6 rondas de preguntas. En cada una abordarán al candidato a presidente y al candidato a vicepresidente, quienes contarán con 2 minutos para responder. Está permitido hacer una repregunta con 30 segundos de respuesta. Gracias por acompañarnos durante la transmisión. Agradecemos la presencia del binomio presidencial del Partido Unidos, el licenciado Luis Velázquez y el licenciado Arturo Soto. Muchas gracias por estar presente. Gusto. Ok, damos inicio con el foro. Y para empezar, el candidato presidencial tiene 7 minutos para compartir con nosotros su visión de cómo propone gobernar este país en caso de ser electo. Adelante, candidato. Gracias por la oportunidad que nos da la Asociación de Gerentes con esta contribución cívica. Nosotros vemos que Guatemala sigue una polarización que no nos lleva a nada y necesitamos lograr los grandes acuerdos de nación para el desarrollo, para que dejemos atrás la confrontación, para que no sigamos perdiendo tiempo. Y en ese sentido, proponemos que de una vez por todas integremos todos los planes que vienen desde el año 96 hasta la fecha en los grandes acuerdos de nación para el desarrollo, que básicamente tienen 7 grandes áreas. El primero es Estado Constitucional de Derecho, cumplimiento de la ley, para que logremos el fortalecimiento de las instituciones y para que el Estado sirva a la población. El segundo es la gobernabilidad, la seguridad democrática, el control del territorio, para que juntos con toda la población rescatemos, desarrollemos y reencaucemos a nuestra Guatemala. El tercero es la infraestructura, que juega un papel importante para el desarrollo. En cuanto a carreteras, a puertos y aeropuertos. El cuarto elemento es el crecimiento económico, para lo cual proponemos un crecimiento anual de un 7% y generar las condiciones para traer 20 mil millones de dólares en los 5 años y crear las condiciones para que a través del espíritu emprendedor de los guatemaltecos y los inversionistas se generen más de 1 millón de nuevos empleos. El quinto punto es los programas sociales. Guatemala tiene pobreza, tiene hambre, tiene falta de educación y una serie de condiciones que necesitan atención del Estado y de todos los guatemaltecos en mejorar la seguridad alimentaria y nutricional a través de los proyectos productivos, en la salud a través de llevar la atención primaria de cobertura, a través de las comadronas, a través de optimizar el presupuesto en la compra de medicinas. Y el tercero es en la educación. Necesitamos una educación donde demos un salto cuántico para preparar a nuestra niñez y nuestra juventud en la competitividad que necesita el siglo XXI. El sexto punto es una política exterior clara que contemple a nuestros migrantes. Recordemos que más de 3,5 millones de migrantes guatemaltecos viven en Estados Unidos, representan casi el 12% de la generación del Producto Interno Bruto, sin embargo, el Estado los ha tenido abandonados. Pero también darle a nuestros cuerpos consulares y a nuestras embajadas 3 tareas fundamentales adicionales a las que ya llevan. Uno es hacer inteligencia de mercado en el país en donde nos estén representando para que nosotros podamos incrementarles nuestras exportaciones. El segundo elemento es que conozcan las necesidades de inversión de nuestro país para que ellos atraigan inversionistas
y se generen los empleos y las oportunidades que necesitamos en Guatemala. Y el tercer elemento es mercadear a Guatemala con esas maravillas, con esos lugares únicos que tenemos para atraer más turismo, para promocionar la marca de país y que Guatemala realmente sea posicionada en el mundo como debe ser, como realmente merece. Y el séptimo punto fundamental es una lucha frontal contra la corrupción, promover la transparencia en el marco de la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo, OECD, donde hagamos una gestión por resultados, donde tengamos un tablero de comando para que día a día midamos las ejecuciones del gobierno, en el gobierno digital, en el gobierno electrónico, pero también para que mejoremos el indicador de transparencia internacional, que hoy estamos en el puesto 144 y la meta a los 4 años es que estemos en el puesto 75. ¿Cómo? A través de un liderazgo, a través del ejemplo, a través de la probidad, de la honestidad, de la honradez, para que salgamos de una vez por todas de ese cáncer del siglo XXI. En ese punto 7 tenemos contemplado una propuesta en la reforma integral al sector justicia, que significa el Ministerio Público, los tribunales de justicia, el sistema penitenciario y la Policía Nacional Civil, para que fortalezcamos la Academia de la Policía Nacional Civil, para que dignifiquemos a los policías, porque por lo menos deberían de tener una ración de comida, para que les ayudemos en saldar sus cuentas, porque los policías deben más de 1.500 millones de quetzales en su conjunto, y hay policías que solamente reciben 7 quetzales al final del mes, para que fortalezcamos la escuela de formación judicial, es decir, donde se preparan a los jueces, y para que históricamente formemos la escuela de formación de los fiscales. Necesitamos una fiscalía que realmente forme a los fiscales para tener la capacidad de investigación. De tal forma que estas 7 grandes áreas que son de los grandes acuerdos de Nación para el Desarrollo, las proponemos para implementar a través de la creación de un Consejo de Estado. Y para lo cual hago un llamado a los empresarios, a los pocos buenos políticos que quedan porque salen rechazados en un 99%, a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales, a los pueblos indígenas, a las universidades, a los centros de educación, a las iglesias, a los trabajadores, es decir, a todo el liderazgo nacional para que se involucre y que de una vez por todas le pongamos fin a todo eso malo que ha venido en los últimos 70 años. Nuestra meta concreta es rescatar, reencauzar y desarrollar nuestra Guatemala para ver una viabilidad en el corto plazo, ganando las elecciones el día 16 de junio en primera vuelta, para que tengamos una visión al mediano plazo, en el largo plazo, y esto contemple oportunidades para los jóvenes, para las mujeres, para los hombres, pero también donde Guatemala seamos todos a través de una nación incluyente. Ahora tenemos el tiempo con el licenciado Soto, quien tiene 7 minutos para complementar la visión que ya dijo el licenciado Velázquez. Siete minutos son poquitos para lo que hay que hacer, porque estamos escuchando toda la problemática del país, pero yo quiero referirme a que es muy cómodo quedarse sentado viendo la televisión a ver qué está pasando. Sí. Y el reto es tener que participar o poder participar en buscar las soluciones de país. Ya el candidato Luis Velázquez explicó cuál es la propuesta nuestra, pero miren, hay que poner al servicio del país lo que conozcamos, las experiencias que tenemos, porque si no lo hacemos así, no podemos esperar más de lo mismo. Ya no se vale más de lo mismo. Ya no podemos hacer las mismas cosas porque el resultado es el mismísimo. Y hay un rechazo de la población a que los mismos sigan haciendo lo mismo. Hay que buscar los talentos, la experiencia de mucha gente para poder sacar adelante el país. Es complicado y la experiencia ha sido que cuando hemos estado con ciertos grupos comprenden el problema, pero a la hora de participar no lo hacen.
Obviamente hay un rechazo al sistema político tradicional, pero nosotros pretendemos ser un sistema y hacer un gobierno distinto, porque no se vale seguir manoseando el país, no se vale. Entonces tenemos que hacer las cosas diferentes. Hay, desde luego, muchas áreas de análisis que nosotros hemos hecho. Hemos reclutado mucha gente de mucha experiencia con la gente joven, porque yo siempre he dicho las canas con las ganas. Lo que las canas significan, pues, la experiencia de los que ya tenemos un poquito más de tiempo de estar sirviendo al país, como le he dicho yo, y con la gente joven, que son las ganas. Entonces, si vamos encontrando los puntos de encuentro entre la experiencia y la gente joven, yo creo que eso va a ser muy importante para el país. Y hay que buscar la voluntad de poder participar. Eso es para mí muy importante. Hay temas, como dijo el candidato Velázquez, que hay que entrarle con decisión. El tema de la corrupción, por supuesto, que él mencionó. Esto es algo que no solo la población lo reclama, sino que nosotros, como parte de la población, también lo reclamamos. Entonces, lo que haríamos muy mal es no responder a lo que el guatemalteco está buscando. Y el tema de seguridad, por supuesto, es el otro tema que es muy complejo, pero se puede combatir el tema de la seguridad, por supuesto. Ya podremos ahondar un poquito en el tema de seguridad para explicarles a ustedes qué es lo que vemos. Luis ya mencionó algunos de los temas principales y la experiencia que tenemos es que, desde luego, tiene que empezar por la educación y la preparación. Y eso incluye no solo a los guatemaltecos para salir adelante un desarrollo económico, sino que también para sacar el tema del gobierno. El gobierno hoy, como está, no vamos a salir adelante si no le ponemos atención. Y eso implica el tema de educación. Eso es básico. Es bueno para la salud, es bueno para la justicia, es bueno para todo lo que ustedes pueden ver. El denominador común de los guatemaltecos y del futuro para el país es la educación. Los que hemos tenido la suerte de ser educados, incluso a nivel universitario, pues comprendemos y entendemos que el sacrificio de nuestros padres dieron fruto. Y lo que nos corresponde ahora es pasar esa experiencia que nosotros hemos tenido en el mundo para poder ponerlo a disposición de Guatemala y de guatemaltecos. A mí me enseñaron mis padres a servir. Y después de eso, a través del ejercicio profesional, por supuesto, pero yo fui miembro del Club Rotario durante 25 años, no me acuerdo cuántos, más o menos 25 años, y ahí le enseña también a uno el tema de servir a otros, no de servirse, porque para eso ya hemos visto bastante que se sirven con la cuchara grande del país y que aprovechan al gobierno para sus propios intereses. Eso ya no se vale. Como decía hace un rato, no se puede jugar con el país, ya no más. Entonces tenemos que tomar una actitud, todos, no solo el gobierno, no solo los candidatos, desde luego, si somos electos, por supuesto, vamos a poner al servicio del país toda la experiencia y el equipo nuestro, por supuesto, también. Pero se requiere que, más de eso, todo el mundo ponga su granito de arena para que el país salga adelante, que sea una cosa diferente, distinta, que implica la participación, como decía Luis, de todos, jóvenes, mujeres, hombres, por supuesto, aunque las mujeres ya son el 50% del padrón, así es que por eso me refería a las mujeres primero, pero hay que hacerle ganas, como dicen los más jovencitos que yo, hay que hacerle ganas al país, hay que hacerle ganas a Guatemala para sacar adelante el país, y eso requiere la colaboración de todos. El trabajo en equipo juega un papel muy importante, y por eso es que nosotros tenemos un buen binomio integrado por el vicepresidente Arturo Soto y por su servidor. Nosotros sabemos lo que hay que hacer y por eso hemos planteado estos grandes acuerdos de nación. Hemos ido integrando un equipo de trabajo multidisciplinario de tal forma que tengamos expertos en cada una de las áreas. Y como todavía nos permite ampliar un poco, quisiera reforzar el esquema de seguridad, aunque me imagino que ustedes nos van a preguntar más adelante, pero en el marco de la seguridad democrática, el Viceministerio de la Prevención del Delito en el Ministerio de Gobernación contempla crear las comisiones de seguridad en todas las comunidades y los barrios, y esto conjugado en el marco de la Ley de Consejos de Desarrollo. Es ahí donde tenemos que involucrar al poder local, a los consejos comunitarios de desarrollo, a los ciudadanos,
a los alcaldes, a los gobernadores, porque hoy parte del control del territorio lo tienen los narcotraficantes, los contrabandistas, los falsificadores, las maras, el crimen organizado, y han ido capturando áreas donde ni siquiera las mismas fuerzas de seguridad pueden entrar. Entonces, basta a esa situación, y por eso es que proponemos un plan que sea integral a través de la seguridad democrática. Ampliando un poco más en el tema de desarrollo económico, nosotros visualizamos el aprovechamiento de los recursos naturales de forma integral, con empresarios socialmente responsables. Tenemos dentro del plan de trabajo crear las condiciones para una reforestación de 80 millones de árboles. Incluye un 50% de bambú en los 4 años. Incluye relanzar el PINPEP, el PINFOR, involucrar a las comunidades, porque la frontera agrícola no debe seguir arrasando con nuestros bosques, y porque esto significa vida, presente, futuro y una mejor oportunidad para las nuevas generaciones. Muy bien, muchas gracias. Pues empezamos con la primera pregunta. La primera pregunta es para el candidato presidencial. La falta de empleo es uno de los problemas que más aquejan a los guatemaltecos hoy en día, y usted propone, o en la visión que nos acaban de compartir, proponen la creación de 1 millón de empleos. Licenciado Velázquez, usted ocupó el cargo de ministro de Economía en un gobierno que prometió la creación de 700,000 empleos y que en 4 años aproximadamente, según las cifras, se crearon 100,000 empleos. ¿Cómo incorpora su experiencia como ministro de Economía en esta propuesta concreta para crear 1 millón de empleos? Y si nos puede dar una explicación en detalle de cómo se crearán estos empleos. Irene, mi pasión, mi vida y mis sueños han sido, son y serán desarrollar Guatemala. Soy miembro de una quinta generación de emprendedores. Mi tatarabuelo materno llegó en 1841 a Jojoba Quiché, donde nací y crecí. Tengo un programa familiar que se llama Inversión y Desarrollo desde hace 11 años, 567 programas al aire en 45 países. Mis hijos ya están involucrados en esto. Fui presidente del Consejo Directivo de Empresarios Juveniles de Guatemala y podría dar muchos datos más. Cuando fui ministro de Economía, debo decirle con satisfacción que en el año que estuve, porque no estuve los 4 años, se atrajo inversiones por más de 1.200 millones de dólares, muy similar a lo que estamos teniendo 10 años después, y crecimos un 4.2% la economía cuando venía el mundo en general de una recesión. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? A través de este plan integral, devolviéndole la confianza a los inversionistas, al pueblo de Guatemala, de que hay una dirección, de que hay carácter, pero sobre todo que hay un fomento hacia la competitividad integral. Nuestro plan incluye fomentar y medir la competitividad en los 340 municipios. Hoy estamos en el puesto 84 del Foro Económico Mundial. Nuestra propuesta es que por lo menos mejoremos 10 puntos el primer año y de ahí 5 el siguiente año, de tal forma que concluyamos en el puesto 64. En el indicador de infraestructura estamos en el puesto 100. Nosotros tenemos una propuesta concreta para concluir y ampliar 2.500 kilómetros de autopistas, que eso prácticamente revitalizaría la infraestructura del país y haría mucho más atractivas las comunidades del interior para poder invertir, crear los empleos y las oportunidades. Muy bien, muchas gracias. Candidato vicepresidencial, licenciado Soto, nos acaban de compartir que tienen un plan para rescatar, digamos, la red vial, 2.500 kilómetros de infraestructura. Sabemos que la infraestructura inadecuada, insuficiente que tenemos en este momento es una de las principales restricciones al crecimiento de las empresas. Si tomamos en cuenta que dentro del sector público, para hacer cualquier proceso de licitación, llevamos por lo menos 11 meses de contratación, ¿qué reformas
a la gestión pública, ley de compras, ley de presupuesto o cualquier otra que hayan identificado, deben implementar para poder lograr esta meta de recuperar los 2.500 kilómetros de carreteras? Solo quiero complementar un dato de la pregunta anterior. AgExport estima que si se regula correctamente las leyes más francas y otras cosas, se van a crear 981.000 empleos. Cuando estamos hablando de 1,000,000 de empleos, no nos lo sacamos de la manga. Eso es, no es ocurrencia nuestra, sino que lo analizamos tranquilamente. Y casualmente, AgExport dice, no son 1,000,000, son 981.000. Y bueno, nos sentimos tranquilos porque está bien. El tema de carreteras, no hay desarrollo económico sin caminos. Ayer estuve platicando con una persona que está promoviendo y empujando a un grupo de productores de cebollas, cardamomo y no sé qué cosas más, y le preguntaba, ¿y cómo lo sacan ustedes? Pues tenemos un batallón de pickups que lo lleva a un centro de acopio, ahí lo pasamos un camión en carreteras que no son de primera para llegar finalmente a los mercados. Así no se puede hacer desarrollo económico. No es fácil, por supuesto no es fácil, pero sí hay que, la ley de contrataciones es un impedimento para poder hacer las cosas, desde luego. Y el tema de carreteras principales, alianzas públicas privadas. No tiene que el Estado poner toda la plata para hacer las carreteras porque hay sistemas y procedimientos. La ley de contrataciones sí hay que cambiarla. Eso impide, la intención quizás era buena, pero la pusieron tan rígida que no se puede hacer nada con esa ley. Sí hay que modificar la ley de contrataciones, por supuesto, y revisar toda la regulación que tiene que ver con las alianzas públicas privadas. Esa es la salida para poder hacer las carreteras principales. Las secundarias, caminos, que donde están los cebolleros, están los de cardamomo y los plataneros y toda la cosa, esos son caminos que ya el Estado puede invertir en ese tipo de carreteras y ese tipo de caminos, porque las principales se harían de otra manera que no toman los recursos del Estado necesariamente. Así es que es muy importante las carreteras, desde luego, ni siquiera salud, ni siquiera educación puede haber si no hay carreteras. Pasemos al tema de seguridad. Ya ustedes dieron algún adelanto sobre este tema, hablando del tema de la prevención. Pero específicamente, los estudios lo que nos dicen es que la inseguridad que hoy están viviendo o estamos viviendo los guatemaltecos viene principalmente de las cárceles. Básicamente se han convertido en escuelas del crimen. El Estado no tiene control de las cárceles. Tenemos más de 24.000 privados de libertad, muchos de ellos en prisión preventiva. ¿Cómo pretenden ustedes? ¿Cuál es el plan para tomar control de las cárceles de este país? Paul, nosotros hemos decidido enfocarnos en las causas y no los efectos. La primera causa es que hay que aplicar la ley, hay que hacer que las instituciones realmente funcionen. ¿Cómo es posible que permitan que ingresen armas a las cárceles? ¿Cómo es posible que cuando se va a hacer una requisa a lo interior, 24 horas antes lo saben? ¿Cómo es posible que hayan aparatos para detectar o para bloquear los celulares y no los activan? Entonces, el primer punto es cumplimiento de la ley, el segundo es decisión, el tercero es voluntad. El sistema penitenciario tiene que pasar por un proceso de filtración, es decir, seleccionar adecuadamente todo el recurso humano que al día de hoy tiene el control de las cárceles, porque estas cárceles se convierten prácticamente en universidades de la extorsión y donde tienen control y tienen amedrentada a toda la población. Pasan dando celulares a la gente para que pague una extorsión, lo vimos la semana pasada con una señora que vendía tortillas en Escuintla, tristemente. Adicionalmente, nosotros hemos considerado que el sistema de cárceles puede darse en consignación también a través de un sistema de alianzas público-privadas, porque no visualizamos que el Estado siga endeudándose y siga haciendo obras donde lo que se genera es más corrupción y más corrupción. Adicionalmente, aplicando la ley, cuando los jueces realmente apliquen la ley y no den resoluciones porque hubo una mordida o porque hay un compadrazgo, también los mismos reos van a darse cuenta que si ellos la hacen, la tienen que pagar, utilizando la tecnología adecuada. Usted mencionaba que hay muchos que están en una prisión preventiva donde realmente no deberían de estar, utilizando toda la tecnología, como por ejemplo los brazaletes. Licenciado Soto, el otro problema de seguridad, usted lo mencionaba,
en la respuesta anterior, es precisamente la Policía Nacional Civil, que se ha tratado de reformar, se ha tratado de que funcione mejor, pero el guatemalteco sigue desconfiando de la policía, sigue sintiendo pánico cuando ve a un agente de la policía en vez de sentir seguridad. ¿Qué planes tienen ustedes para que la población confíe en la policía, pero más que una percepción sea una realidad, que la Policía Nacional cumpla su deber, tengan los salarios que tengan que tener y sea de la magnitud que tenga que hacer? Y adicional a eso, ¿harían uso del ejército, por ejemplo? Mira, el tema es muy importante porque es un reclamo de la población, el tema de la seguridad. Y yo lo he analizado bastante y vamos otra vez al tema educativo. Si no impulsamos la Academia de la Policía Nacional como Dios manda y sacamos policías no de 3 meses, porque en 3 meses usted no hace un policía, no se puede, pero con un buen currículum y buena capacitación tenemos que tener buenos policías, que la gente comience a confiar en ellos, porque hoy, ¿a quién llaman en un problema? A los bomberos, no llaman a la policía. La policía no tiene movilidad, no tiene presencia. Yo he visitado comisarías, que hay Dios, esas comisarías mejor estarían en la prisión. Entonces la policía tiene que hacer capacitación, tiene que nivelarse los salarios de policías, por supuesto, tiene que estar dotado de equipamiento y tienen que, tiene que exigir la presencia al policía. Si no salimos de aquí y me dicen cuántos policías vamos a encontrar patrullando en las calles, no lo hay, no lo hay. Y las patrullas que están parecen ya de lata rota, pues ya no, no se puede. Hay que capacitar a los que van a manejar las patrullas, cuando se pone la sirena, cuando, todo eso es muy importante. Pues, y tiene que ver con el tema del Estado de Derecho. Quizás más adelante yo le puedo explicar a ustedes qué es lo importante de la policía y el Estado de Derecho. Pero si no tenemos policías adecuados, no. Se estima que tenemos que como 3 veces más policías para empezar. Pero de nada me sirve tener policías que salen en una semana o 12 meses de la academia si no los capacito. Entonces no va a funcionar, va a seguir el mismo sistema de estar viendo mordidas en la calle. Eso no puede ser, tenemos que parar eso. Y eso requiere capacitación, preparación de policías. Lo ha habido en el pasado y se ha perdido constantemente. Yo me recuerdo que en un momento dado la academia se reportaba al director de la policía. Por favor, eso no puede ser así. Entonces, hay que reforzar la academia. Aprovechando 30 segundos, ¿utilizarían al ejército para patrullar? ¿Sí o no? ¿Por qué? Mire, el ejército tiene una función distinta de la policía, definitivamente. No es función del ejército hacer la función de policías. La policía tiene otra función. Acuérdense que la policía también es una de las patas de la justicia del país, junto con el Ministerio de Gobernación a través de la policía, el Ministerio Público, el sistema judicial, es una de las patas de la justicia. Entonces, el ejército solo que haga una amenaza a nivel nacional, y eso habría que medirlo. Yo sería muy cauteloso con eso. Muy bien, pasemos al tema de transparencia. Y cuando hablamos de transparencia, obviamente estamos hablando de la transparencia en el uso de los recursos públicos, y ustedes mencionaban al inicio que pretenden continuar con la mejora de los indicadores de transparencia de la OSD, en donde se contempla la implementación de la gestión por resultados. Y la gestión por resultados en el presupuesto requiere de costeos de todos los programas y proyectos que se van a realizar. La pregunta concreta es, candidato, ¿cuánto cuesta su plan de gobierno? ¿Tienen un costeo realizado, digamos, en detalles que pudieran compartirlo? ¿Y cómo piensan financiar ese plan de gobierno? Primero, nosotros no vamos a pedir ningún presupuesto adicional porque estamos claros que el Estado no debe meterse a hacer cosas que no le corresponden. El Estado lo que tiene que hacer es generar las condiciones. Nosotros trabajaremos con el mismo presupuesto, pero obtendremos mucho más resultados. Se calcula que más o menos un 40% del total del presupuesto se va en corrupción, en plazas fantasmas, en sobreprecios y todo lo demás. Es decir, que hay una oportunidad para optimizar los recursos del Estado. De cada quetzal que está asignado en total al presupuesto, cuando usted le suma sueldos, salarios, mantenimiento, pago de la deuda externa, solo le quedan 8 centavos para inversión. La pregunta es, ¿qué calidad de inversión? Con una buena gestión por resultados, definiendo objetivos, metas, acciones, indicadores y con un tablero de comando que se mida
todas las acciones en forma integral, usted se garantiza que esa optimización de los recursos, probablemente vayamos más allá del 40%. Pero aquí todos tenemos que hacer una rendición de cuentas. Y la mejor rendición de cuentas se hace cuando se hace desde arriba, desde la Presidencia de la República. De tal forma que el gobierno electrónico, el gobierno digital, la implementación del sistema de contabilidad integrado, el SICOIN, esté implementado en todas las instituciones. Hoy, por ejemplo, la Universidad de San Carlos no tiene implementado el SICOIN. ¿Qué pasa? Los puertos, los aeropuertos, las entidades centralizadas y semidescentralizadas deben tener una integración con todo el Estado. Así que ese indicador al cual usted se refería, la meta concreta es que terminemos en los 4 años en el puesto 75 de un puesto 144 que tenemos al día de hoy. Licenciado Soto, mencionan y hablan ustedes sobre la lucha contra la corrupción para lograr eficiencias en los recursos públicos. ¿Qué entidades priorizarían en esta búsqueda por reducir la corrupción en el uso de los fondos? Apoyar al Ministerio Público, muy definidamente, porque es la función del Ministerio Público. El Ministerio Público investiga y es el encargado de hacer la persecución penal. ¿Qué quiere decir eso? Y a los tribunales a presentar la denuncia, pero también prestar las pruebas, porque hemos escuchado a algunos jueces que a veces dicen, por falta de pruebas, dejo libre a las personas. Y eso es responsabilidad del Ministerio Público. Claro, puede ser que no tengan quizás las pruebas y entonces tienen que salir libres. Pero el Ministerio Público es el fundamental en este tema. Apoyado por la policía, que desde luego tiene que hacer el complemento del Ministerio Público. El Ministerio Público es muy importante, en mi opinión, y hemos platicado con el candidato Velázquez de que tenemos que apoyar. Mire, un poquito del tema, porque hay que parar el despilfarro. Si uno va a readecuar el presupuesto, primero tiene que volarse todo el despilfarro que estamos viendo por todos lados. Y va a alcanzar la plata. Sin necesidad, desde luego, de pensar en nuevos impuestos y nada, no. Se puede hacer con lo que tenemos. Nada más hay que tener claridad de qué le vamos a hacer, dónde vamos a recortar, cómo se utilizar bien los recursos, que decía Luis. Eso es muy importante. Y luego, si hay chance, me gustaría platicarle un poquito más de la policía de cercanías, que nosotros vemos que mencionó Luis en un momento dado, y cómo creemos que se puede hacer para el tema de combatir la delincuencia. Por ejemplo, usamos tecnología, la cercanía con la población, descentralizar un poquito la supervisión de la policía a nivel nacional, porque no es posible que sea desde aquí cuando tenemos 22 departamentos. Eso es muy, muy importante, e implica también que los ciudadanos asuman esa responsabilidad de poder supervisar la función de una policía a nivel nacional. Repregunta, perdón. Usted habla de reducir los despilfarros. ¿Cuáles son esos recursos que han identificado que se desperdician en el presupuesto y cómo los eliminaría? Vea, si revisa, y usted lo sabe, revisa el presupuesto, a ver por dónde están todas las saliditas de fiestas y no sé qué, no sé cuántos más. Eso no puede ser. Entonces, tenemos que ser responsables, tenemos que buscar la manera de hacer óptimo el uso de los recursos que asigna el presupuesto. Uno va levantando las hojas y va encontrando los gazapos, ¿verdad?, por un lado y por otro. Y eso es lo que hay que buscar. No es fácil decirle dónde están punto por punto, pero sí vamos analizando, vamos encontrando los lugares donde se usan mal los recursos del país. Y eso, como decía Gerardo, no se puede seguir manoseando el país así. No puede ser, la gente está reclamando con mucha razón. Hablemos de salud y de seguridad alimentaria. Licenciado Velázquez, el sistema de salud de Guatemala, pues básicamente tiene un Ministerio de Salud, tiene un Instituto de Seguridad Social y funcionan de forma distinta. El resultado de la ineficiencia de ambos es que, en el caso de Guatemala, tenemos que la población es de los en América Latina es de los que más gasta en seguridad privada, porque obviamente no funciona la salud pública. ¿Cuál es el plan de ustedes para poder hacer funcionar el sistema de salud en Guatemala? Por ejemplo, ¿qué harían con el ICSS? ¿Lo privatizarían?
o qué pensarían hacer con el Ministerio de Salud para que pueda tener mayor cobertura, mejores médicos, mayor abastecimiento? Adicional a lo que usted dijo, Paul, del sistema de salud y el IGS, todas las instituciones realmente públicas no están funcionando, no responden para lo cual fueron concebidas. La propuesta concreta nuestra es ir a las causas y no a los efectos. Algunas de las metas concretas. Nosotros priorizaremos la atención primaria en salud en extensión de cobertura a través de las comadronas. Guatemala es de los mejores países a nivel mundial que tiene gente que habla en el idioma materno de las poblaciones. Entonces se les puede capacitar con audiovisuales y con la tecnología. Uno. Dos, dentro del plan tenemos contemplado habilitar a los más de 17 mil médicos del país para que ellos puedan atender a la población y no necesariamente tengan que viajar a un municipio donde hay un hospital, en teoría, de mayor calidad o a una cabecera o a Guatemala. Hablo de las necesidades básicas en salud. Tercero, los alcaldes los vamos a obligar, porque recordemos que el Estado les da el IVA PAS, el situado constitucional y consejos de desarrollo, para que cumplan con el código municipal, clorando el agua para toda su población, estableciendo plantas de tratamiento de aguas residuales y el manejo de desechos sólidos, es decir, la basura. Todo eso ayuda a que haya una mayor salubridad. El sistema de seguridad social debe pasar por un proceso de eficientización. De momento no visualizamos privatizarlo, pero sí en ese marco de la gestión por resultados, en el tablero de comando, tendremos que imponer indicadores que nos garanticen que esto va hacia una eficiencia y a una salud universal que está dentro de nuestro plan de trabajo. Licenciado Soto, el tema de la desnutrición, llevamos décadas con eso. Tenemos varios gobiernos que han prometido que lo van a reducir, que han implementado programas, solo le cambian nombre, pero de todas formas no funciona. ¿Cuál es la propuesta diferente de ustedes para que finalmente dejemos de ser el país con los mayores índices de nutrición en América Latina y uno de los mayores en el mundo? Eso es trágico. Y lo que primero se requiere es voluntad para hacer las cosas. Usted bien dijo, han habido no sé cuántos programas que a final de cuentas no se implementan, se usan para la plata, para que se le asignen los proyectos para otras cosas. Otra vez, no manoseemos el país. El tema hay mucha tecnología que se puede utilizar para que la gente coma bien. Yo, en mi experiencia, tuve la experiencia de ver el tema hidropónico, que se requiere nada más que una piscinita pequeñita, la mitad de este cuadro, para poder sembrar verduras. ¿Qué requiere? Poca agua, porque dice el corredor seco. Hay lugares más secos en el mundo que producen. Y ese sistema permite la producción de verduras, solo requiere agua y la tecnología de cómo recircula el agua con nutrientes. Eso se puede hacer en el techo de una casa o en el jardín de la casa. Y eso es lo que tenemos que enseñarles que se puede hacer para tener la nutrición que se requiere. Y sobre todo a las madres. Hay que ir a la causa. Las madres que son multiplicadores de conocimiento con los hijos son los que tienen que tener también los ingresos suficientes para poder alimentar a los hijos. Y no, lo que pasa es que si desde que están en gestación nacen los niños desnutridos, obviamente ese niño va a tener mucha dificultad para poder siquiera ir a la escuela, si es que hay escuela disponible. Entonces sí es cuestión de voluntad, hay que rediseñarlos, hay que revisarlos. Debiera ser un programa alimentario, no tenemos que tener 100 programas para hacerlo, pero esa es una tragedia nacional y una vergüenza también, porque cuando vemos los índices donde estamos de nutrición, o tú decías, de nutrición a nivel mundial, no puede ser que estemos así, siendo un país que tiene muchísimos recursos, pero otra vez no hay voluntad para hacer las cosas, y eso es lo que nos tiene dando vueltas y lo que la gente está reclamando. Estamos más de lo mismo, no puede ser. Licenciado Velázquez, hablemos de educación. Y vamos a hablar de educación secundaria y diversificada, que es uno de los temas olvidados a lo largo de los últimos gobiernos. El presupuesto para educación secundaria es en muchos años menor incluso que el presupuesto para los privados de libertad. Y tenemos un problema muy serio en materia de cobertura. No alcanza
en diversificado ni siquiera el 25% la cobertura de educación para nuestros jóvenes. Y estamos hablando de crear empleos, pues ahí tenemos un problema. ¿Qué propuesta concreta, qué van a hacer de distinto en su gobierno para lograr mejorar la educación del ciclo básico y diversificado? En la gestión por resultados, lo primero es capacitar a los maestros para que estén preparados realmente para preparar a la juventud para que dé un salto hacia el siglo XXI. Segundo, incrementar los días de 180 días de clase a 200. Tercero, me voy un poco más allá porque nuestra meta es 100% de alfabetización. Para que usted tenga un número, en el área indígena las mujeres solo tienen 48% de alfabetización. Entonces hay un reto grandísimo. Tercero, trabajar en equipo con el INTECAP. El INTECAP hace un trabajo excelente en la capacitación para el trabajo. Nuestra meta es llegar en los 4 años a 16 millones de capacitaciones. En los básicos tenemos que regresar al modelo de ocupacional industrial. ¿Eso qué significa? Que a los jóvenes se les prepara para un oficio, obviamente actualizado al día, que contemple electrónica, tecnología de las comunicaciones, que contemple mecánica, que contemple electricidad, etcétera. Pero también tenemos contemplado reforzar el esquema de matemáticas desde la primaria, porque usted recordará que en el test PISA, en el marco de la OSD, estamos dentro de los peores evaluados. Adicionalmente, en ese trabajo entre los institutos, el INTECAP, las empresas y el gobierno, nosotros capacitaremos a los jóvenes para que de forma inmediata ellos puedan estar listos para acceder a un trabajo. Y los que ya cumplan con 18 años o tengan el permiso de sus padres, podrán utilizar la ventaja del convenio 175 a tiempo parcial, que lo tenemos contemplado también para que ellos puedan acceder a una oportunidad. Es necesaria una reforma al pensum curricular de la secundaria para que esté actualizado acorde al presente tiempo. Licenciado Soto, una de las problemas que ya mencionó el candidato presidencial es la calidad y el desempeño docente. El 34% de los docentes superan las pruebas de matemáticas y el 50% superan las pruebas de lectura. Con esa calidad en nuestros docentes, obviamente estamos produciendo esos bajos resultados en educación. ¿Cómo proponen mejorar la calidad y el desempeño de los docentes? Aquí apunté una cosa interesante que me recordé, que yo participé en un proyecto de actualización de maestros en servicio. Porque con un grupo dimos que si yo capacito a un maestro, beneficio por lo menos a 60 alumnos a su alrededor. Entonces calculen ustedes si capacito 100 maestros en técnicas educativas de matemáticas e idioma, nada más lo hicimos porque no se podía hacer más. Y entonces nos dimos cuenta que eso es en realidad lo que hay que hacer, actualizar a los maestros que están en servicio. Esto no lo invento, yo lo hice y vi los resultados. Que por cierto, en un inicio se resistieron un poquito los maestros, pero al final de cuentas nos reconocieron y nos agradecieron, aunque no era para que nos agradecieran, y nos pidieron que siguiéramos con ese programa. Ahí fue donde yo me di cuenta que en realidad ahí está el tema. Pero lo otro que hay que considerar, Irene, es que la calidad de la educación primaria es tan mala que cuando llegan a los niveles secundarios se vuelve un estanque, porque no pueden seguir adelante, porque no vienen preparados desde el inicio. Entonces, este programa de capacitación y de actualización de maestros lo hicimos a nivel primaria. Y me recuerdo que pasamos un examen de admisión, no, admisión de valoración a los que íbamos a actualizar y no pasaron, los maestros no pasaron las pruebas mínimas de matemáticas de idioma. Yo dije, alerta, ahí está el problema, de abajo para arriba. Pero sí hay que buscar los recursos para hacer eso, que no es tan carísimo. Decir, wow, vamos a ver cuánto cuesta capacitar a un maestro. Hay mucho margen para poder hacerlo y es indispensable. Otra vez, si no, la educación es la base de todo, incluso del tema de justicia. Y más adelante, si quieren, les platico por qué yo creo que es la base de la justicia. Pero sí, definitivamente, Irene, ese es un rezago que tenemos, pero hay soluciones. Si hay voluntad, se puede hacer. Bueno, tenemos dos últimos temas.
Licenciado Velázquez, la corrupción, usted mencionaba que la pretende combatir, digamos, con alianza con la OSD, ya lo mencionaba. Sin embargo, cuando uno ve, el problema de la corrupción es complejo. Está metido en municipalidades, en el Congreso, en el organismo ejecutivo, en el organismo judicial. Es decir, todas las instituciones del Estado están cooptadas por la corrupción. Mi pregunta es, ¿cómo va a ser para que esa corrupción que está, digamos, insertada en nuestro Estado termine? La población está cansada de eso. Me parece insuficiente el tema de la OSD. ¿Qué reformas al sistema de justicia va a impulsar? Paul, tristemente la corrupción está enquistada en todos los sectores de la esfera pública, pero también está en la sociedad, porque no hay un corrupto si no hay un corruptor. ¿Y el corruptor de dónde viene? De la sociedad. Entonces, ahí tenemos que retomar un programa de valores, de liderazgo positivo a nivel nacional, porque el que es honrado, honesto en su casa, es honesto en la sociedad, en la organización, en la comunidad y en la administración pública. Entonces aquí hay un problema de liderazgo a nivel nacional. ¿Cómo han salido adelante los grandes países y en este caso de transparencia concreto? El ejemplo tiene que venir desde el presidente de la República. No hay otra forma. Yo le diré a mis ministros, no van a robar y no van a hacer cosas al margen de la ley, porque yo doy el ejemplo, y eso es lo que dice John Maxwell en su programa de transformación en mí. Si usted quiere que la demás gente haga algo, primero hágalo usted, entonces liderando con el ejemplo. El segundo, aplicar todas las penas que correspondan, y por eso el Ministerio Público tiene que hacer funcionar el sistema. ¿Cómo es posible que hoy hayan más de 1.284.000 denuncias que no se hayan atendido? ¿Cómo es posible que hayan partidos políticos que se hayan formado con robos a la población en el tema de interconexión eléctrica? Eso no puede ser. ¿Cómo es posible que los tribunales liberen a gente que extorsiona, a gente que ha asesinado, a gente que va en contra de la población? Entonces, el sistema de justicia tiene que aplicarse. La reforma a la ley de contrataciones, pero también indicadores que midan día a día la calidad del gasto y la transparencia. Licenciado Soto, la contraparte de estos son los ingresos fiscales. En muchos indicadores, Guatemala tiene una recaudación relativamente baja, el Estado apenas llega al 10% del PIB, la recaudación fiscal, y hay un tema de evasión muy grande, evasión del IVA, evasión del ISR, hay una informalidad galopante. ¿Cuál es el plan de ustedes para que pues todos paguemos impuestos en este país? Hay que empezar por la evasión que usted mencionaba, ¿verdad? Es corrupción. Evadir impuestos es corrupción. Entonces hay que ir entrando al tema este de evitar. ¿Qué harían con la SAT, por ejemplo? Nada, fortalecer la SAT, pero no a base de hacer terrorismo fiscal, sino que a base de que hagan los procedimientos correctos. Los reclamos que han habido ya se saltan los procedimientos que están señalados y se van de una vez, meto a la cárcel a aquel y voy a ver qué le saco. Ese no es el procedimiento correcto. El correcto, se hace un reparo fiscal, se puede discutir si es legítimo o no es legítimo, y si la evasión viene acompañada de un delito, obviamente para eso está el Ministerio Público. La SAT tiene que plantear las denuncias para que las investigue el Ministerio Público, haga la persecución penal para que llegue a una condena o una absolución, gracias, ni modo. Pero yo creo que el tema este es en esa dirección. Lo otro es que mi experiencia es que si uno va a una entidad y hace una certificación ISO, donde revisas los términos y objetivos y todo lo que se requiere en el proceso y se ponen transparentes, la corrupción baja. La transparencia es el antídoto principal para la corrupción. Y la facilidad, porque si yo voy a que me devuelvan el IVA, que tengo derecho, pero entonces me lo frenan y después van a pedir que les pague para que me lo devuelvan, eso no funciona. Y eso es parte de lo que decía el candidato Velázquez. Tenemos que entender muy claramente que no podemos seguir en este tipo de procedimientos. Pero sí, porque la SAT tiene su trabajo.
y desde luego hay que fortalecer el tema de recaudación fiscal. El tema de la informalidad es un poco más complejo y ese, en mi opinión, es un proceso que tenemos que seguir para que los informales vayan ingresando a la formalidad. Es muy importante, en mi opinión, que los impuestos sean fáciles y fáciles no solo de calcular, sino de que pagar. Se ha hecho bastante en esa dirección, pero es importante que se revise todos los sistemas y procedimientos para que sea fácil pagar. Incluso platicamos que se pueden pagar por teléfonos inteligentes hoy día. No todo el mundo tiene acceso a esa tecnología, pero se puede hacer. Y es cuestión de introducirlo. ¿Cuándo empezamos? Y eso es otra vez, regresamos al tema de voluntad para hacerlo. La evasión fiscal, eventualmente, habría que revisar el tema de los ingresos fiscales, pero eso toma tiempo, no sería una prioridad nuestra de entrar por delante proponiendo impuestos de entrada. Bueno, les agradecemos muchísimo al binomio del Partido Unidos, licenciado Velázquez, licenciado Soto, muchísimas gracias y pues fue un gusto compartir con ustedes. Agradecemos a la audiencia haber compartido este espacio con nosotros. Los invitamos a consultar el calendario de foros políticos de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bienvenidos al programa.